canal, los amo mucho. ¡Ay, tú sí, tú, querida! La persona que está dentro de esa pantalla, te reto a suscribirte y dar like, pero con la nariz, si lo puedes lograr o no. Te doy 3 segundos, a ver si lo logras. 1, 2 y 3. Si lo hiciste, comenta en los comentarios. Reto Bianca para que te salude en mi próximo video. Bye, bye, cariño, y aquí está tu regalo. Bueno, amores, como ya saben, el día de hoy voy a ir a una pijamada que me invitaron. Por primera vez en la vida me invitaron a una pijamada. Eso se tiene que festejar porque casi nunca me invitan. ¡Ay, estoy muy feliz! Gracias, gracias a todos que me invitaron. Y la pijamada no es cualquier pijamada, es la pijamada más grande de todo el mundo, porque va a ser en la casa de la niña más millonaria de Brooklyn. Por esa razón me vine aquí a comprar unas cositas en el supermercado, como Doritos, manzanas, para llevar a la niña. Se llama Carla y obviamente es muy millonaria, pero es un poco mala conmigo. Igualmente sí me invito a su pijamada. Y también voy a llevar unos helados para comer con ellas. A ver, ¿qué helado elijo? Oh, miren, hay muchos sabores. Hay de galleta, de menta, fresa. Yo elegí esta de pastel, de cumpleaños. Un poquito. Ahora sí ya me voy. Voy a agarrar mi auto. Uy, este auto está bien precioso. Me lo compré recientemente ayer. Y ahora vamos a la escuela. Ay, a ver si estaciono bien o no. Amores, ya llegué a la escuela y ella es la niña mala que siempre me critica. Y bueno, yo iré a su fiesta de pijama. Hola, Bianca. ¿Qué haces acá? Oh my gosh, qué feo. Qué feo te vistes. Ay, no, yo mejor me voy porque hueles feo. ¿Cómo? Oye, no, yo no huelo feo. No, me ha criticado otra vez. Pero, ay, no, esperen. Algo pasó. ¿Se fue por acá? ¿Qué es esto? ¿Vive acá ella? Pensaba que tenía una casa, pero por lo que veo, tiene una cama aquí en la sala de teatro. Pero igualmente, ella me invitó a su fiesta de pijamas, que era una casa. Qué raro. Bueno, yo sí iré a la fiesta de pijamas. Estoy muy emocionada por ir. Que en esa fiesta solamente está la gente muy cool, la gente muy rica de todo Brookhaven. Y yo no soy rica, pero pues yo soy como de que quiero ir a ver. Ok, amores, ya estoy preparada para la pijamada. Me puse esta pijamada. Ok, ya sé que la pijamada es un poco raro porque pues no es como una pijamada. En total, es un top con un pantalón de color rosado, porque a mí me encanta rosado. Y yo siento que estoy lista porque yo con este outfit me siento la más bonita. ¡Ay! Me puse 2 trencitas y una decoración en mi pelito. Ahora sí nos vamos, chicos, porque tenemos que tomar un vuelo hasta la pijamada. Un vuelo para California, Los Ángeles. A ver, yo estoy aquí en el aeropuerto, pero no hay casi nadie. O sea, no hay nadie en el aeropuerto. Y bueno, acá está mi vuelo. Oh, falta como unos 2 minutos. Ay, no, 2 minutos. Ya va a despegar el avión. Yo ya me tengo que ir. ¿Qué hago acá? Ay, no, siempre demoro haciendo las cosas. Esperen, esperen, quiero que vean esto. Sí, recientemente me dijeron que la pijamada va a ser en la escuela. ¿Qué? Ay, no, yo aquí ando en el aeropuerto. Tengo que irme a la escuela ahorita mismo. Vámonos, vámonos. Ok, ya llegué a la escuela. A ver, vamos a entrar adentro. Y ya llegamos. Pero ¿dónde es el...? Aquí estamos arriba del piso de la escuela y no hay nadie. Creo que me han estafado. Ah, oh, miren, acá hay para hacer arte. A ver, yo quiero dibujar un poquito. A ver, ¿qué puedo dibujar? Ah, un gato, miren. Acá ya le puse sus orejitas, su cabecita, sus ojos faltan. Ay, qué bonito, con carita feliz. Se va a llamar Snobo, como mi perrito Snobo. Y le voy a poner los ojos azules y su pelo de color, amarillo. Sí, 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 todo amarillo. Este gatito es como un gringo. Me gusta mucho decorarlo. Le falta un listón. Es chico, chico. Yo le voy a poner un niño. Ajá, va a ser un niño. Miren, miren, me encontré con Carlos y me dice que yo soy la profesora. Me dice, hola profesora, quiero estudiar. Creo que te vi alguna vez, pero no me acuerdo, me dice. Pero yo no soy profesora, yo soy estudiante. Habrá olvidado en la mente, pero yo y él hemos sido amigos hace años atrás. Y él me sigue diciendo, profesora. La respuesta es uno, ¿ah? No, 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 yo no soy profesora. Fácil, pues, dice el chico. Ah, qué gracioso. Y todo, ahora se hace el que no sabe de mí. Bueno, amores, y ahora sí ya llega la pijamada, pero no sé por qué no hay ninguna persona. Y tampoco no vino la niña creída. Dice el Carlos que le ponga algo más difícil. Ok, Carlitos, espérate un momento ya. A ver, te voy a poner 4 más 4. A ver, ¿cuánto es? Resulta que no soy la profesora. Ni yo sabía. Bueno, a ver, respuesta, no me quiere dar la... Voy a buscar a la niña creída porque debe estar por acá. O sea, se llama, ella se llama Carla, obviamente. Pero no sé dónde está Carla. Carla, ¿dónde está? ¿Estará por acá? No, hay
aquí un lugar donde hacen ejercicio, donde juegan volei y voleibol. Y me encanta porque acá puedo hacer ejercicio para bajar de peso. Y además estoy con mi ropa deportiva. Bueno, con mi ropa de pijama, ¿ok? Acá está Carlos, que me está siguiendo a cada rato. No me quiere dejar. Me está siguiendo. Oye, me dice, oye, ¿te convertirás en mi novia? No, 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 yo no puedo ser tu novia. A mí no me gusta. Ya se volvió loquito de Carlos. En mi profe. Ah, me preguntó que si quería ser su profesora. Ah, no, no, yo no voy a ser. Oh, ¿quién sabe? Oh, eres muy bonita. ¿De verdad serás mi profesora? ¡Ah! Imagínate, imagínate que tú me enseñes. Todos estarían celosos. Oye, oye, sí, sí, hay que ser. No, es que yo soy estudiante, Carlos. Pero, ¿sabes qué? Tal vez sí puedo ser. Ándale, ándale. Tienes que ser profesora por una vez. Ya pues, Bianca. Tú tienes todo, todo para hacerlo. Mi amor, me escapé de ese chico, Carlos, porque me estaba acosando. Pero miren lo que pasó. Ahí está Carlos. Y la Carla también. Están juntos. Oh my god, son novios. Están coqueteando y todo. Y yo pensaba que no era nada. Miren, miren. Ahí están los dos súper cerquita. Hasta ya se van a besar, creo. A ver, ¿qué dice el Carlos? Carlos dice: hola, Marta. ¿Marta? ¿Desde cuándo se muere? Hola, Carlos. ¿Por qué estás tan solo? Ay, Carlitos, Carlitos. Bebé, ¿qué haces aquí? Vámonos a nuestra cita, tú y yo solo. Ya veo, sí son novios. Y encima el Carlos le quería poner los cuernos a la Martita conmigo. Imagínate que la Marta se entere. Me mata, me mata. Qué bueno que no se entere. Me digas eso, por favor. No soy tu bebé, ¿ya? Ok, ¿entiendes? Yo no soy nada tuyo. También te estaba hablando con una chica muy bonita. Más bonita que tú, obviamente. Y es la profesora de física. Oye, deberías verla, está bien bonita. Eres la chica más fea. Y ahora te devuelvo. Corro de la Bianca, era la chica más fea. Y ahora se volvió más bonita. Y ahora sí me gusta. Resulta que Carlos me dijo que yo era fea antes. Y ahora la Marta dice: ¿quién es otra mujer? Ay, la Marta. No, la Marta, le están poniendo los cuernos a la Marta. Yo que soy para ti. Se suponía que no me querías. Se suponía que me querías. No, está llorando la Marta. ¿Dónde está? ¡Esta mujer! ¡Quiero! ¡Ay, no! ¡Me va a matar! ¡No, no! ¡Yo ya sabía! ¡Se enojó conmigo! ¡Ay, ese Carlos! ¿Por qué dice cosas sobre mí? ¡Yo nunca! ¡Ay, además ni lo conozco! O sea, recientemente lo vi y hablamos. Dice Carlos, no seas intensa. Mejor vete porque la vas a asustar con tu cara. ¡Ay, no! Ya la ofendió la Martita. Ahora sí la Martita va a venir con mucho rencor hacia mí. ¡Vámonos! Y bueno, amores, ya me encontré con la Martita. Y la Martita, pues, obviamente está enojada conmigo. Se renota de aquí. Me dice, estás bromeando, él es perfecto. O sea, wow, wow. Yo le dije que no quería nada con Carlos y ella me dijo eso. También me dijo la Marta que él es mío. Él es mi hombre, él es todo mío y no es para ti. Yo te lo regalo, Martita. Quédate con ese chico porque a mí no me agrada para nada, de verdad. Quédatelo, quédate. Quiero que te vayas ahora mismo, me dijo la Martina. Me está ofendiendo. Bueno, ya me voy. Ok, me voy. Chicos, me voy a ir con mi autobús. Bueno, con mi auto. Pues acá está el Carlos que me sigue siguiendo. Y me está diciendo que le espere, pero me dice, no te vayas. Ay, ya me voy, cariño. Y me voy para siempre, ya no más. ¿Y qué más? Me dice, yo quiero tenerte, ¿no? Ay, no, qué miedo, ¿no? Yo no quiero estar contigo, bye, bye, cuídate. Que Diosito te bendiga, bye, bye. Ay, 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 corro, corro, corro. Y voy a correr, ¿verdad? Bueno, me vine por acá, en estas montañas, lejos de la escuela. Y ahora iré a la casa de pijamadas porque no fui. Así que vámonos. Ay, ay, no, no, no quiero chocar. Ya estoy acá en la pijamada y me metieron a este cuartito. O sea, literal, yo estaba afuera haciendo unas cositas y luego vinieron ellos y me atraparon y luego me tiraron acá en este cuartito chiquitito y no sé dónde estoy. Miren, acá está Carlos, él fue el causante. Él seguro vende mi secuestro. Dice, yo que yo quiero ser tú, quédate conmigo hasta la muerte, fea. ¿Me ha dicho fea? La acusación de Martita y Carlos están planeando hacerme algo. Dice, ¿a quién y dónde está? Está la burra que te gusta. Me dijeron esas palabras, qué feo. Ay, no, ya me sentí mal. Y ahora dice la Martita, seguramente es como... ¿Cómo qué? Ay, no, qué miedo. Ayuda. Pero la Martita dice, no, ella no. Ay, ay, no, me hizo caer. Ayuda, me fracturé un hueso. Ay, sí me dolió. ¿Por qué me hace eso? Miren, me está atacando. Qué fea la chica. No, bueno, no, qué fea, pero qué feo corazón.
¡Ay, ya me paré ya! Dice el Carlos, ¡ah, qué te pasa! ¡No! ¡Sí, Carlos, ayúdame! ¡Mira lo que me están haciendo! ¡Martita! ¡No, no, Martita! ¡No queramos amigas! Dice Martita, se lo merece por ser tan fácil. ¡Bésame! ¡Oh, qué! ¡Que yo soy fácil! Pues fíjense que ahora se ha vuelto novios. Él y ella. ¡Ya no quiero ser tu amiga! ¡Se fue corriendo el Carlos! ¡Martita, no me dejes! ¡Ay, me abandonaron aquí todo muertita! ¡No, ayuda!